se sacude la mala crítica en Nueva York. AP, Venom superó las malas críticas y rompió los récords de la taquilla de Estados Unidos y Canadá registrados en octubre al recaudar 80 millones de dólares en el fin de semana de su estreno, mientras que el debut de Bradley Cooper como director en A Star Is Born fue un éxito al embolsarse 41.3 millones de dólares, según cifras publicadas por Comscore. Con 174.5 millones en boletos vendidos en los cines, este ha sido el mejor fin de semana de todos los tiempos en octubre, gracias a dos cintas muy diferentes que superaron las expectativas. La crítica destrozó a Venom, la película con la que Sony Pictures quiere comenzar a lanzar más historias de Marvel, alejándose al mismo tiempo de producciones como El Hombre Araña, de Warner Bros. Desborda emoción. La nueva versión de A Star Is Born había generado muchas expectativas, y se prevé que compita por un Oscar. Cooper, quien también participa como actor en el filme, recibió elogios por su estreno detrás de las cámaras. Lady Gaga se probó a sí misma con su primer protagónico en la gran pantalla. Una era una propuesta incierta, mientras que la otra iba a lo seguro. Finalmente, ambas consiguieron muy buenos resultados. Sabíamos que teníamos un éxito, reconoce el jefe de distribución de Warner Bros. Jeffrey Goldstein sobre A Star Is Born. También sabíamos que cada vez que la gente vio la película la sentían, lloraban, les encantaba. A la gente simplemente le gusta la película, subraya. Eso era más incierto para Venom, de Ruben Fleischer, protagonizada por Tom Hardy como el antihéroe que apareció por primera vez en El Hombre Araña 3, 2007. El largometraje obtuvo una calificación deprimente de 32% en Rotten Tomatoes. Sin embargo, los fans no dejaron de ir al cine.